Esta semana ha comenzado el desarrollo de los talleres de animación a la lectura basados en cuentos de valores y en concreto en su primera edición centrados en compartir. Contando de nuevo con una muy buena acogida, las dos sesiones de este mes de enero se completarán con otras tres que se pondrán en marcha en febrero, dando prioridad a nuevos usuarios. Su plazo de inscripción se abrirá el lunes. Esta semana han comenzado las sesiones de los dos grupos que participarán en los dos talleres previstos para este mes de enero. Sabemos que es una demanda que había desde hacía tiempo aquí en Marchena, el tema de la animación a lectura y el tema de los cuentacuentos, y la verdad que cuanto abrimos el plazo, percatamos de que la aceptación es extraordinaria, porque en horas se cierra, hay que cerrar cubo porque no tenemos más plazas, son 30 plazas por grupo y los grupos que hemos creado. Vamos a plantearlo, digamos, de aquí a febrero, lo hemos planteado en dos veces. El mes de enero serían dos grupos y dos sesiones, y para el mes de febrero, que estamos ahora mismo terminando lo que es la programación, pues vamos a hacer dos grupos y cada grupo tres sesiones, ¿vale? Formarían, en un principio formaba un pack, ¿vale?, que era todo era cuentos de valores, pero vimos que queríamos ampliar lo que era la oferta y que fueran más niños, tuvieran la opción de poder acercarse aquí a la biblioteca y disfrutar de estos cuentacuentos. Entonces lo hemos separado, dos sesiones ahora en enero y tres sesiones posteriormente serán en febrero. El objetivo principal de esta iniciativa es buscar un vínculo entre familia y biblioteca y acercar a los pequeños cada vez más a sus instalaciones y, en definitiva, a los libros. El objetivo principal es crear ese vínculo del niño-familia con la biblioteca pública. Digamos, ¿la captación cuál es? Pues el tema de los cuentacuentos, de la promoción de la lectura. Pero a nosotros lo que nos interesa, en definitiva, es crear ese vínculo. ¿Y cómo se crea ese vínculo? Pues que el niño empiece a venir, encuentre ese disfrute, ese divertimento con los servicios que prestamos aquí en la biblioteca, y finalmente pues que el niño continúe viniendo tras lo que es la finalización de los cuentacuentos, de las distintas sesiones o talleres que estamos desarrollando. Los monitores de los talleres aseguran que es muy gratificante trabajar con niños, a los que se les enseña los contenidos con dinámicas variadas para captar su atención durante la sesión y teniendo en cuenta la diferencia de edad entre unos y otros. Las edades comprendidas son entre 3 y 8 años. Como decía mi compañero, tratamos unos valores, ¿no? En este caso es compartir. Se trata los talleres de esta semana. Lo que intentamos es, tanto como dice José Manuel, acercarlo a la lectura y animarlo, ¿no? Siempre intentamos terminar con una pequeña actividad relacionada con el cuento que se ha leído, ¿no? En este caso es un pequeño teatrillo de Guiñol. Y bueno, aquí los ves, para arriba, para abajo, no paran. ¿Cómo se maneja y cómo se imparte contenidos para niños de diferentes edades, como puede ser desde 3 añitos hasta 8, ¿no? ¿Cómo se consigue que todos estén atentos, que todos disfruten? Bueno, lo primero es paciencia, ¿no? Pero después, a la hora del cuento, son todos, le decimos alfombra, ¡bom!, inmediatamente van a la alfombra, ¿no? Y la verdad es que no hay problema ninguno. Se empieza a leer y están todos atentos, tanto de los de 3 como los de 8. Un encanto, y trabajar con niños siempre es muy agradecido, ¿no? Desde el próximo lunes estará abierto el plazo de inscripción para las nuevas sesiones que se organizarán en febrero y donde se dará prioridad a nuevos usuarios. Los talleres tendrán lugar a lo largo de 3 sesiones para 2 grupos con 30 plazas cada uno de ellos y se impartirán bien los miércoles, días 7, 14 y 21 de febrero, o los jueves, días 8, 15 y 22. En lo que es el segundo ciclo de cuentos de valores, hemos dicho que es para febrero, serán a partir del lunes 29, del lunes 29 a las 7 de la tarde se va a abrir el cupo para este segundo ciclo de cuentos de valores, ¿vale? Que como he dicho serían dos grupos y cada uno de los grupos va a disfrutar de 3 sesiones, ¿vale? Os comento ya de que los usuarios que están disfrutando en esta ocasión de lo que es cuentos de valores, la sección de compartir y la sección de ayudar, en un principio no es que no lo vayamos a admitir, pero vamos a dar preferencia a aquellos usuarios que están en reserva actualmente y a aquellos que han llamado, nos han mandado correo, WhatsApp, para apuntarse ya fuera de plazo, porque como digo, en esta ocasión se cerró el plazo en 5 horas, ¿vale? Van a tener preferencia nuevos usuarios. Poco a poco se va consiguiendo más usuarios de la biblioteca que seguro estarán encantados de volver a sus instalaciones, bien para este tipo de actividades o bien para consultar y leer algún que otro libro.
¿Os lo habéis pasado bien? ¡Sí! ¿De qué habéis hablado hoy en el cuento? Vamos a ver. Que un niño... Ay, ¿cómo es? Un saltamonte era muy chiquitín y un oso gigante. Y se perdió, se desnudó y llegó... ¿Qué es lo que os ha enseñado el cuento? ¿A que tenéis que hacer qué con las cosas y con los amigos? Que hay que hacer cosas, compartir. También hay que hacer... También hay que bañarse, hacer cosas en la cocina. Y también estar viendo la tele en el salón. Todo eso. Compartiendo, ¿verdad? Con los hermanos, con los papás, con las mamás. ¿A vosotros os gusta mucho leer? Sí, sí. ¿Qué es lo que más os gusta leer? Cuentos. Cuentos. Y decidme un cuento que os guste mucho, mucho. Mucho. El gato con bota. Ay, el gato con bota es muy chulo, ¿no? ¿Y estas niñas más mayores que os ha gustado o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque está chula, está interesante y eso. ¿La semana que viene tenéis más todavía? Sí. ¿Tenéis ganas de que llegue ya? Sí. Sí. ¡Ay,